Los tiempos difíciles de Lincoln Laud. Por la autora Gottlieb Donut. Capítulo 15. Hola chicos, hola mamá barra tía Lira. Lira miraba con los ojos entrecerrados tanto a su hijo como a su sobrina, viendo que estaban abrazados y muy juntos. Mal también miraba a la peli negra con malos ojos, no solo por esto sino que mayormente, que tuviera un colgante en sus orejas de la cruz invertida, además de tener lo mismo que un rosario pero de nuevo invertida, no le gustaba para nada, teniendo un pequeño tic y tener las ganas de hablar a solas con ella, y de paso con su madre. ¿Qué estaban haciendo? Preguntaba curiosa, haciéndose la tonta un poco. Ya sabía que se abrazaban como si nada y ahora, tal vez por haber dicho hola, se separaron por completo y mirando a la nada misma. Estábamos hablando, nada más, decía Lincoln. Lucky no quería estar sola y como buen primo que soy, le dije que pudiera venir aquí, que podríamos leer algo juntos, respondía mientras sacaba de su mochila un libro que ambos, al parecer, tenían. ¿Recuerdas Una rara familia? Mostraba el mismo con la portada, precisamente hablando de un hombre adulto de cabello blanco y una mujer de cabello negro, y dos hijas, de cabello negro. Esto es lo que estoy leyendo, porque mangas no me deja leer, murmuró a Lucky. De decirlo alto, sabe muy bien que traería alguna que otra mala memoria a su madre. ¿Una rara familia? Preguntaba ella mientras tomaba el mismo. Su hijo no dijo nada. Se lo cedió más que se lo quitaran. Lo leyó por encima y entre lo que leyó, alzaba sus cejas para luego cerrar el mismo, darle una mirada a su hijo y sobrina. Fue a buscar algo en la cocina e hizo algo rápido con ello. En eso, ambos pequeños sintieron un fuerte olor a quemado, mirándose entre ellos y estando a punto de pararse para poder ir a ver entonces a Lira, que muy seguramente había hecho algo con tal libro. Apareció antes de que lo hicieran y tenía, como siempre, una mala cara. ¿El libro?, preguntaba el albino. Lo quemé, abrió sus ojos muy sorprendido. Lo leí por encima, pero no hace falta decir que era una basura. Te dejo leer literatura, pero eso. PFF, hijo, ten un poco de gusto, por favor. De nuevo, se puso seria y dejaba su sonrisa ante la idea de que su hijo le gustara ese tipo de historias algo absurdas. Cuando termines de pasar tiempo con Lucky, necesito hablar contigo, a solas, caminando de una manera peculiar. Lira se retiraba, subiendo las escaleras para arribar a su cuarto y desprenderse de sus hermosas ropas que marcaban todo su cuerpo, un pequeño detalle que empezó a usar ahora, precisamente para poder impresionar a alguien en específico. Lincoln lo notó. No era tonto, no como antes. Sabe muy bien que esa ropa fue por él, teniendo en mente esa noche en donde ella seguía muy ebria y en donde ha hecho miles de preguntas y ha hecho miles de cosas con él, pequeños detalles menores que de alguna manera le hacía sentir incluso más sucio que antes, tanto que esa extraña sensación volvía y no se iba para nada, estando muy incómodo. Linky. Lucky notó el estado de su primo. También notó muy bien que la forma en la que caminaba su tía para subir las escaleras no era algo normal y si bien ella sabe de lo que ha leído y visto con sus amigas, esa forma de caminar es para mostrarse un poco más al hombre que ama, todo para ser observada con ojos que le quitaran la ropa y la viera desnuda, que admire su hermoso cuerpo, algo que Lira, su tía, nunca haría para nada a no ser que haya encontrado a alguien y sabiendo de cómo es ella, es imposible que ese alguien exista. Y por eso miró a Lincoln. Pensó bastante y al relacionarlo y mucho, solo había una respuesta. ¿Qué pasa? Tu madre, miró por donde se había ido y no quitaba su vista de allí. ¿Está bien? Ella, se ve muy rara, muy distinta, notaba ese brillo a su alrededor, una alegría grande pese a que ahora estuvo muy seria en todo momento. ¿Ha visto a otro hombre? No, no creo que sea eso, seguía un poco impactando. Ella, ya sabes, es una mujer que no quiere a nadie, se sobaba las manos un poco tenso. Se creo que no, Lincoln, su tono de voz se puso serio como Lira hace rato. Miró a Lincoln y le tomó de las manos, que podía ver lo tenso que se encontraba y más su mirada muy preocupante. Quiero que me diga la verdad, no quiero decir la verdad tampoco, menos mentir, pero, ni las manos de Luke eran suficientes como para calmarle. Temblaba y mucho ahora. Pero, tomaba aire y lo liberaba. Buscaba tranquilizarse mucho.
De reojo miraba a su prima. Estaré bien, te lo prometo. Ninguna persona que se encuentra de esta manera estará bien tras prometer eso. Aparte, suenas como si te fueras a morir, te vas a morir. ¿Tengo pinta de que voy a morir? Sí, demasiado, le replicó al instante. Te ves mal. Además siento, tu aura no es tan brillante como antes, es algo oscura ahora, o algo así me dijo Haiku cuando te vio la otra vez, negaba sin entender. ¿Acaso te has vuelto malo? Preguntaba burdamente. Si fuera malo, estaría haciendo cosas como la tía Lani, no te veo golpeando todo lo que se mueva, haciendo males como robar, matar, violar, prender fuego cosas, explotar cosas, la lista sigue, ¿sabes? Creo que no haría esas cosas de hecho, el punto es que te ves muy diferente. Como si fueras otra persona, en serio, estás bien. Lo voy a estar, Lucky, lo voy a estar. No quiero creer, quiero verlo, necesito ver que vas a estar bien. Pronto, por ahora, debo hablar con mi amigo por el libro, cuando se entere que mamá hizo eso. Dios, me va a matar, tan solo espero que me crea, y si no, debo gastar $200. ¿Cómo que 200? Edición de oro, creo que era eso. Venía con firma del autor, que vale más porque murió, estás jodido, desde que nací. Podía sentir unos brazos que le rodeaban todo el cuerpo, por detrás de él, sintiendo que esas manos de tales brazos se pegaban contra su cuerpo y lo hacían estar cada vez más cerca de la persona que hacía esto, sintiendo no solo eso sino caricias suaves y con mucha ternura. Linky. La voz de ella, la voz de esa mujer castaña entró en sus oídos, una voz suave y dulce, una voz de una mujer que no puede más con el alcohol que llevaba encima, sintiendo también una linda lamida en esa oreja suya, teniendo unos pequeños espasmos en su cuerpo por esto, algo que odió porque le hizo sentirse bastante bien, demasiado bien. Ese sí, mamami. Tetu, meme, ¿qué quieres? Meme, ¿qué quieres, verdad? Ese sí, mamá, lo hago. Entre que decía eso, sentía que las manos de ella se hacían más invasivas, tanto que poco a poco bajaban más de la cuenta. Tete, ¿qué quedarás, a mi lado, no? No solo sus manos sino que su abrazo se intensificó, tanto que parecía estrujar a su hijo como si fuera un pequeño muñeco de un hermoso oso de felpa. ¿Te quedarás junto a tu mami, por siempre? Y yo, Le costaba respirar un poco y con eso, le costaba dar una buena respuesta a ella que no paraba de apretar. Ese sí, la pequeña risa de amor que soltaba Lira era genuina, sumado al alcohol en sangre que llevaba, la hacía ver tan hermosa que si Lincoln realmente pudiera verle, podría decir esto tranquilamente, pero como no puede, lo que siente es algo de miedo, enorme miedo al pensar que su madre ahora lo estaba desvistiendo por completo, todo para montarse encima de él y tener sus brazos atrapados por sus manos. Y ella se reía una y otra vez hasta que su risa se intensificó enormemente, ya no riéndose como una linda mujer sino como una mujer tenebrosa, una mujer que por fin tenía lo que tanto había esperado en la vida, algo que jamás le van a quitar, algo que nunca le iban a separar de su lado, y si eso significaba que debe morir con él, entonces que así sea. Linky, hijito mío, se relamía sus labios. Gracias, gracias por decirme esto, ahora sé que siente lo mismo que tu madre, siente lo mismo que quiero hacer contigo. Incluso llegaba a babear mientras sus ojos parecían algo dilatados, pero si Lincoln veía bien, estando sin poder mover un músculo siquiera, podía ver unos corazones en los ojos de su madre, además de sentir como la baba de ella caía en su cara. Y, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que una madre y un hijo, que siempre van a estar juntos, tienen que hacer, y más con una mujer que te va a cuidar, amar, y adorar por siempre, mamá. Incluso sentía lágrimas caer por sus ojos y chocar contra las sábanas de la cama en donde estaban. Pet, por favor. Sí, incluso pides por favor que te haga mío. Se reía y sonreía. Más tierno no puede ser, hijo. Con gusto. Chocó sus labios con los suyos, no dándole tiempo ninguno a Lincoln para que pueda responder, teniendo que ceder ante la carga arremetida de ella quien no paraba para nada, demostrando la dominancia que ella contenía y sintiendo que toda su boca era violada por completo por su madre. Te haré mío, pero mayormente, quiero que este lugar
se tomaba el estómago, uno que estaba al descubierto ya que ella, para esta ocasión, ya no disponía de la ropa interior negra de encaje sino que ahora, estaba completamente desnuda, camisón quitado también. Este lugar, tienes que llenarlo, tenemos que tener hijos, juntos, por lo que, estaba ella sentada en la entrepierna de él y podía sentir como algo golpeaba la entrada de su cuerpo a más no poder y con un leve movimiento de manos, ella introdujo aquello que había necesitado por años y años de soledad, temblando tanto y teniendo un fuerte orgasmo por tan solo ser introducido el mismo que su espalda se había arqueado por completo, asustando cada vez más a su hijo. Dios, esta sensación, y aquellos ojitos de corazón que tenía, ahora eran ojos, ojazos de hecho, quiero más, dame más hijo, dame mucho más de esta sensación. Dame todo de ti. Hazme tuya por completo. Lléname como la puta que he dejado de ser. Soy tu puta ahora. Soy toda tuya hijo. Y sin mucho que hacer, tuvo que cumplir las demandas de su madre que le montaba como un toro embravecido, no dejándole para nada escapar, cerrando sus ojos en todo momento al pensar que esa persona que tanto te ha cuidado y dado la vida justamente, te estaba violando de una manera cósmica. Abrió sus ojos y se sentó en su cama de tan solo sentir que todo lo vivido justamente había sido real. Su mano en su pecho le hacía sentir su corazón que no paraba de latir, mirando para todos lados y calmándose por fin y poco a poco al descubrir que estaba en su cuarto, sin nadie a su lado que durmiera con él, sin nadie que le hiciera lo que había soñado, suspirando muy pesadamente al por fin ver que nada de lo que había soñado había sido real, pudiendo sentir como gotas de sudor caían y caían de su cara. Un sueño, murmuraba. Nada de eso pasó, aunque sí tiene que hacer memoria sin recordar nada del sueño, algo sí que pasó esa noche con su madre, teniendo que ceder a su pequeño deseo de dormir juntos y de cómo no le soltó para nada, teniendo que poner su hombro para que ella llore y llore sin parar, diciendo que no quería estar sola, que no quería que se vaya de su vida, que nunca le deje en el olvido, que nunca haga como su padre hizo con ella, dos veces, aprovechando de su estupidez, algo que ella no quiere que él haga para nada y que desee. Que no sea como él y sea el hombre que su padre no demostró ser para nada. Aceptó todo eso y le prometió que estaría a su lado, sin importar que si falla su palabra, Dios puede castigarle con un rayo y trueno al mismo tiempo, algo que en ese momento, cayó justo cerca de su casa, algo que en serio le asustó y por las dudas, pidió que a ambos les golpee pero poder seguir viviendo por cómo venía la mano. Ella dejó de llorar y su cabeza la puso en su hombro, todo para poder dormir como una niña que no era y que dejó de ser hace mucho tiempo, algo que a él, por mera curiosidad, le acarició como ella le hizo a él de chico, acariciando el rostro de su madre que dejaba de llorar conforme dormía y dormía, teniendo un muy mal rostro él mismo por pensar que tiene que hacer esto y porque su padre, el hombre que jamás conoció, le hizo estar en tal estado que si alguna vez sabe de él, en serio debe pedir explicaciones porque si su tía Liena contó que ella antes era una chica muy feliz, no tanto como su tía Loan, lo que ve ahora no es nada más que una mujer destrozada y que tiene que vivir con las fuertes expectativas de criar a dos hijos como lo son su hermana Luna y él, sintiendo pena, mucha. Mamá, pensaba en esa pesadilla y trató de olvidarlo. Pensaba también en cómo hacer para que esta mujer esté mejor, y por lo que pensaba, era simplemente hacerle caso y cumplir sus pequeñas demandas y hacerle sentir amada y querida, porque de verdad, no la quiere ver triste para nada. Haré lo que pueda para que estés feliz, y seamos todos felices, actualmente, tuvieron que ver a la tía Lira, comentaba Lucky. Quemó el libro que le prestaron diciendo que era una basura lo cual es mentira porque de hecho, es muy bueno. Más allá de que sea bueno o malo, ¿por qué quemarlo? Preguntaba Lynn que curiosamente hablando, hablaba de su cuarto, del otro lado. La puerta de su cuarto estaba de por medio y tenía como unos barrotes como si fuera una cárcel. Su madre le castigó 3 meses. Dijo que no acepta que su hijo lea basura en su casa, comentaba Lucky. ¿La tía Lira en serio es así? Preguntaba Luan también curiosa de la actitud rara de su tía Lira. No lo sé, ¿saben algo? La forma que ella miraba a Lincoln, es como, no lo sé, es como cuando Lynn miraba a las hamburguesas la otra vez, con ganas de poner su boca en él. Creo que sí, le respondía Luya Luan. Creo que la tía Lira tiene cosillas con Lincoln,
Lo decía insegura porque esto era una pequeña suposición. Entonces, ¿quieres decir que la tía Lira se está cogiendo a Lincoln? Decía Lynn detrás de sus barrotes. Es raro, ¿no son madre e hijo? ¿Por qué lo preguntas como si fuera algo casual? Le cuestionaba Luan. ¿Tienes idea de lo mal que está esto? ¿La tía Lira haciéndolo con su Linky? Es su hijo, nuestro primo. No lo sé, me parece algo obvio, comentaba. Digo, ¿por qué piensas que casi nadie puede estar con nuestro primo? Tengo como miles de amistades que quieren con él, y ninguna puede puesto que nuestra tía es como un escudo para él, por lo que no me es raro. De hecho, tanto Luki como Luan miraba a Lin, que tenía la mejilla apoyada en los barrotes, teniendo una mirada triste y deseando poder salir para jugar y hacer deporte, pero como estaba castigada, sale para ir al baño, ir a clases y listo. Comida. La pasan por el pequeño hueco que instaló Lana, a pedido de Lucky, para dejarle la comida. Al notar la mirada de Andas, se mostraba muy confundida. ¿Qué? Llevo días encerrada, tengo tiempo para pensar. ¿Puedes pensar? Decía Luan, estando casi en shock. Lucky. Lin puede pensar. ¿Qué momento para estar viva? El día que salga, no me importa estar castigada otros 3 meses más, les voy a partir la cara a ambas, y valdrá en serio la pena estar castigada por mucho tiempo. En eso, miró a Luki y sonreía como un zorro, no diciendo como una zorra porque se va a leer muy mal entonces, no. Sacó algo que tenía a mano y lo mostraba, haciendo que la pelinegra mire esto y se asuste un poco. Hey Luki, no sabía que te gustaban las mismas cosas que la tía Luan, ¿qué? No le hagas caso, Luan, decía rápidamente Luki. Dame eso, decía con la boca cerrada y sus dientes pegados. Ahora, mira esto, Luan, le pasó eso a ella y esta evitaba en todo momento, mientras lo veía, que su prima menor se lo quitara. ¿Quién diría que a nuestra prima Luki le gusta ver cómo dos hombres se dan duro y rudo? Bueno, decir que dos hombres se dan duro queda mal, pero mira, casualmente, un adulto le da duro a un joven, de hecho a tres. Ella vio que efectivamente, un hombre adulto y de cabello blanco, y pensando claramente Lincoln al ver ese cabello, estaba en un cuarto mientras castigaba sexualmente a tres jóvenes que parecían ser mujeres pero eran chicos. Chicos que uno tenía un cabello castaño algo esponjado y con banda, otro un largo cabello dorado y el último, piel morena y un cabello oscuro, pidiendo a los tres que le diera más, que los llene como las pequeñas putas de papi que son. Levantó su cabeza y veía a Luki muy roja, tanto que no pegaba para nada con su tono de piel que era blanco. ¿Qué clase de cosa lee Luki? No es mío, respondía muy apenada. No es, pero, ¿cómo? Esto es de Luan. Luki asintió. Oh por Dios, ¿tiene más? ¿Qué? Tengo curiosidad ahora, no, quiero saber el cómo es que ese agujero se puede abrir tanto, es posible. ¿Cómo? Pasaba las páginas y vio algo peor. Ok, no quiero saber más. ¿Qué viste? Luan le pasó el pequeño libro, manga dirían algunos, y vio eso que ella vio que le dio un poco de asco y shock. Miraba a Luki detrás de las barras. Hay que quemar esto, pero la tía, Luki, no. Lin le frenó el carro. Hay límites para los gustos, y esto, no es normal que a alguien le guste. ¿Puedo devolverlo entonces? No traeré más. Luan y Lin se miraron unos segundos y con dudas, aceptaron. Luki entonces tomó el mismo y ahora mismo lo iba a devolver para evitar que las demás sigan viendo lo que a ella le ha estado interesando un poco y como para poder compartir con sus amigas, esperando que no toquen este tema nunca más. ¿Crees que lo va a devolver? De no hacerlo, estoy más que interesada en llamar a la tía Lira, comentó Luan. Esto es trabajo para ella. Todavía recordando, hacía algunas señas, un agujero enorme con sus manos. Así de abierto, Lin, así de abierto, y no te olvides de, hizo unas señas, como haciendo más grande su panza, inflando la misma, dando a entender aquello de lo que vieron. Temblaron ambas al pensar que quizás y solo quizás, su tía Loan tenía peores cosas que eso. Una semana y media después, entró sin hacer mucho ruido, más porque también sabe que no es alguien que quieran mucho, lo cual es obvio y esperado, pero eso nunca le detuvo, nunca lo haría. Sabe cómo es ella personalmente y sabe muy bien cuándo ser una buena persona y cuándo ser una reverenda hija de una camionada llena de putas.
Así era la vida de Lani Lout, persona que entró a casa de una de sus tantas hermanas mayores como si nada. Por supuesto, a la casa que fue y a la persona que fue a ver era Lupa. Quería evitar a Lucky y a Livia a toda costa, más porque no son las indicadas para nada en este tema y porque sabe perfectamente que Lupa es la persona que podría haber hecho lo que hecho a su sobrino. Cualquiera de hecho. Sabe reconocer a una persona que lleva el amor un poco más allá de todo y como es alguien que sabe de arriba abajo a cada persona, está más que claro que es la indicada para esto. Oye, anciana drogadicta. ¿Cuántas veces te dije que no me digas de esa manera? Se escuchaba un grito desde el patio, yendo hasta allí con un cigarro en boca, llenando de humo toda la casa. Al salir al mismo, vio entonces que ella, Lupa, estaba haciendo algo de lo que es muy buena: apicultura. ¿Qué mierda haces aquí? Vine a verte, dijo con una hermosa sonrisa. Que no puedo venir a verte, hermana mayor. No cuando hueles a sangre, no cuando hueles a sexo, no cuando eres tú, respondía, voy a de nuevo, ¿por qué estás aquí? Ya te dije que quiero hablar, hermanita, se acercó y como tal, incluso las abejas que volaban por la parte específica del patio que Lupa tenía para ellos, se alejaron de la misma porque les generaron mucho miedo, demasiado. Incluso las mismas volaban detrás de la que creen que es su madre, su otra reina, Lupa. Y aparte, ¿cómo te pondrías si te digo que hablé con mi hermoso sobrino? Lupa abrió sus ojos de par en par. ¿Cómo que hablaste con él? Lo que dije, caminaba de lado a lado mientras fumaba y fumaba. Tuve la chance de poder estar a solas con él, muy divino, la verdad, es todo un hombre ya, de tan solo pensar en lo último, Lupa casi sentía que algo se rompía dentro de ella, pero no porque quizá le quitó la virginidad, no. Sino porque ella, Lani, se atrevió a ponerle un dedo encima y que incluso, bueno, lo violó. Te voy a matar, ¿eh? Oye, tranquila loba blanca, se reía. ¿Qué es una broma? ¿No ves que es una broma? Dios, peor que Lira eres, bufaba y sacaba otro cigarro mientras tiraba el otro por allí, al piso donde ella estaba para pisarlo y apagarlo. Pero, sí, he hablado con nuestro sobrino. Y sonreía sin parar hasta que su cambio en serio, que cambió y miraba con asco y odio a Lupa. ¿Fuiste tú, no? ¿Qué? No te hagas, tú, leía, Lizzie, son las personas que más espero que hagan algo a Lincoln, yo incluida, pero ¿sabes? Al menos me resisto, al menos no para ti, pero, la verdad, fuiste tú, no. Tiró ese cigarro rápidamente para apagarlo y mirar con mayor asco. Bueno, no me interesa saber la verdad ya. Ya estoy aquí, voy a matarte, no golpearte y luego hacerte cosas, lo que surja primero, no lo sé. ¿Te atreves a ponerme un dedo encima, Lani? Lo hago, ¿te atreves a pelear como antes, pequeña loba salvaje? Entrecerraba sus ojos. ¿Te atreves? Y Lupa ya no iba a aguantar más de lo que podría estar acusándole a su hermana menor de algo que no tiene idea alguna y como tal y sin importar nada.